Bueno, buenas noches. Vamos a empezar. ¡Ay, qué oscuro que está! Levantamos un poco la luz de... Ahí está. Así puede anotar la gente, ¿no? ¿Quién trae libretita para anotar? Perfecto. ¿Está bien ahí con esa luz? No hay luz ahí. De costado, no. Bien, vamos a arrancar con el tema. Les cuento que recibí muchos mensajes estos días previos a la víspera del amor. Hay como una especie de hormigueo en las redes rosarinas, porque incluso alguno que otro que debe estar acá poniendo como que, digamos, es un momento cúlmine en su existencia. Les digo que, digamos, al amor hay que hacerlo, no pensarlo. Acá vamos a pensarlo, a darle vuelta, pero la verdad, vuelta, le vamos a dar vuelta. Se trata de eso. Lo primero que quiero decir, que es casi una perogrullada, pero vale la pena, es que hay una relación íntima entre la filosofía y el amor. Y la relación íntima, carnal, entre la filosofía y el amor tiene que ver con que ustedes saben que la filosofía es amor a la sabiduría. O sea que todo lo que se diga, se piense, se reflexione, se desenmascare, se cuestione sobre el amor, se traslada al mismo tiempo a la filosofía. Para la mayoría de nosotros se trata de dos acontecimientos, digamos, muy diferentes. Cuando pensamos al amor parece que estamos pensando de relaciones vinculares, estamos pensando incluso más allá de los vínculos en algo que no convoca al pensamiento, mientras que en la filosofía parecería todo lo contrario, que es una actividad neta y puramente racional. Ligar a la filosofía con el amor como dos actividades, llamémosla así, parece medio extraño a priori. Pero cuando uno empieza a hurgar se encuentra con que hay posicionamientos muy semejantes. Y quiero anticiparles que tal vez el libro más emblemático que se haya escrito sobre el amor en filosofía, que es El Banquete de Platón, libro al que vamos a estar recurriendo todo el tiempo, es un libro que comienza con toda una reflexión a partir de distintos discursos que dan ciertos oradores sobre el amor y que a lo largo del desarrollo literario del texto de Platón, lo que empezó siendo amor, digamos, por el otro, lo que empezó siendo amor de pareja, se fue transformando en un amor cada vez más ontológico, en un amor a las ideas, en un amor que, aunque comienza en el amor por el otro como persona, como pareja, termina en las diferentes reflexiones que hace Platón en el texto, trabajándolo más como amor al saber. De hecho, la primera definición, si quieren así, importante, la primera aparición importante del término filosofía en la cultura griega data del Banquete. Casi como si les dijese que Platón utiliza la cuestión del amor de pareja como una excusa para hablar del único amor que le interesa, que es el amor al saber, o sea, la filosofía. No es que no le interese el amor entre las personas, pero le va a parecer a lo largo del Banquete más bien una plataforma, un disparador para alcanzar un amor más pleno, si lo hubiese. Ya lo discutiremos, que es el amor al saber, un amor que en principio parece en el Banquete ser alcanzable, pero el mismo texto platónico nos deja también otros indicios, nos plantea el conflicto acerca de la posibilidad de que esa búsqueda por el saber se plasme, se consiga o no. Fíjense que en ese sentido, digamos, hay un primer dilema fuerte que atraviesa la cuestión del amor que tiene que ver con la posibilidad de su éxito, si pudiéramos utilizar la palabra éxito en este contexto. ¿Alcanza el amor su objetivo o no? Si lo llevamos a la filosofía, que es lo que menos nos interesa en una clase sobre el amor, pero para empezar al revés, diríamos que ya hemos aprendido a lo largo de este curso y de otros cursos que la filosofía parece más una búsqueda inagotable, una especie de deseo por saber que nunca termina de colmarse, que cada vez que la filosofía alcanza una nueva instancia del saber, no hace más que profundizar nuevas búsquedas. Casi como si la receta de la filosofía fuese estar buscando un saber que sabe que nunca termina de alcanzar. ¿Y no es el amor eso? ¿No se juega el amor en algún sentido en esa especie de vocación por tratar de alcanzar un objetivo que siempre se nos escapa? Y que si no se nos escapa y lo alcanzamos, lo que se produce de manera inversa es una disolución justamente del motor, que es el amor. Paradoja trágica del amor. Búsqueda que cuando logra alcanzar lo que busca, se disuelve como búsqueda. Pero si el amor es la búsqueda, entonces parecería que siempre debería estar a metros de alcanzar su objetivo, pero nunca alcanzarlo. Como si les dijese que un amor que cierra es un amor que desaparece. Por lo tanto, hay una necesidad en el amor, en tanto búsqueda, de que siempre quede algo abierto. Si lo abierto es compañero del amor, entonces, por lo menos, con esa idea, ya podemos ir tachando esa iconografía imaginaria del amor de verano, del amor y la felicidad, del amor como algo que transforma nuestro rostro en un gesto de publicidad de dentífrico, ¿no? Y mucho menos, y también digo, podemos ir borrando la idea de que el amor genera sosiego, genera tranquilidad, genera estabilidad. Lo generaría si el amor fuese realmente la posibilidad de acceder a una planificación. Y no estoy diciendo con esto que el móvil del amor no sea planificarnos. Estoy diciendo algo peor. Que siendo el móvil del amor la búsqueda de nuestra plenitud, sin embargo, nunca puede alcanzar ese propósito final. Queda siempre como en el medio, ¿no? Queda siempre como esquivándole a ese último recodo que lo que haría de manera paradójica es disolverlo. Uno se preguntaría entonces, en relación a esto, digamos, por el sentido del amor, en relación a lo que es un objetivo de vida, ¿no? Pero también el amor tiene algo de inevitable. Lo trágico del amor es que uno no puede no amar, ¿no? Como que uno puede, buscar algunos caminos así como más ascéticos en relación a la erotización de lo que uno hace. Y sin embargo, no quiero entrar en disquisiciones lógicas circulares, pero yo digo que incluso el ascetismo es una forma de erotismo, ¿no? Porque no deja de ser una forma de relacionarnos con algo que nos place, ¿no? Es un tema el amor, digamos, porque atraviesa todo lo que hacemos, atraviesa todo lo que hacemos, y porque, quiero decir esta otra cosa en esta introducción, y porque lamentablemente se fue reduciendo el amor en nuestra cultura a pequeños lugares, ¿no? Y entonces esta idea del amor presente en todo lo que hacemos, hay amor en ustedes para venir acá a una clase de filosofía un miércoles a la noche. Hay amor en todo lo que hacemos, en el sentido de que lo que hacemos está de algún modo atravesado por un deseo. Y sin, digamos, sin la existencia de ese deseo, seguramente, digamos, se perdería, digamos, esa especie de cemento que hace que nuestras acciones cobren algún sentido. Interesante, sobre todo yendo a Heidegger, volviendo a Heidegger, interesante replantear la cuestión del sentido de lo que hacemos en ese dilema entre la pasión y la razón, ¿no? Porque parecería que todo lo que hacemos en términos de sentido tiene una explicación, pero el móvil que muchas veces hace que nos acerquemos, o sea, que nos arrojemos a lo que hacemos, encuentra la explicación después. El móvil es previo y es emocional. Heidegger decía esto, ojo, que nuestra relación con las cosas primero es afectiva, después es racional. Que nosotros hayamos constituido la imagen de un ser humano que ejecuta todo lo que antes piensa es otra cosa. Es una manera de, sobre todo, de autojustificación, de expiación, ¿no? De, incluso hasta de autoelevación de nuestras capacidades. Pero hay algo que no manejamos. El amor tiene que ver en todo lo que hacemos con una zona de indefinición. Ojalá fuese explicable. Muchos me van a decir, no, lo interesante del amor es esa zona de indefinición, de inmanejabilidad. Está bien, lo que quieran, pero ojalá, sobre todo cuando uno padece el amor, ojalá uno pudiera, como dice ese bello tema de los virus, controlar sus sentimientos, ¿no? ¿Se acuerdan? Vamos controlando los sentimientos. O sea, no se controlan. Son previos, no se controlan. Y en el amor casi siempre, y no hablo solo del amor de pareja, en el amor el padecimiento tiene que ver justamente con que todo cálculo nos puede indicar en la situación que sea lo inoportuno de enamorarnos. Y no importa. Digo, la tragedia de lo humano es que aunque demostremos que no nos conviene, lo hacemos igual. Es más, cuanto menos nos convenga, es como que más nos impulsa el deseo de ir por lo inconveniente. Y no se entiende por qué. Si son pocos los ámbitos donde obramos así. Nadie haría eso si tiene que invertir su capital. Nadie iría con la guita que juntó toda la vida y si uno hiciera la cuenta y le dijeran no te conviene invertir acá, uno dice, no importa, no puedo, algo me lleva, invierto en lo inconveniente. Ahora, digo, uno cuando ama, de algún modo, se pelea con esa lógica, ¿no? El amor es aneconómico, aneconómico. Que eso no significa que no sostengamos muchas relaciones atravesadas por la lógica del cálculo y la economía. Y la convirtamos en amor y creamos que eso es amor. Y seguramente los que viven así son mucho más felices que los que padecemos el amor. Porque además de hacer economía con el amor, creen que es amor y listo, un día se murieron y ni se enteraron. Y en el medio hicieron negocio. Pero con los afectos pasa algo, ¿no? De nuevo, algo trágico, algo que uno no puede manejar, trágico en ese sentido. Y salgan del amor con la pareja, llevémoslo a cualquier ámbito, ¿no? Digamos, que tiene que ver con lo que uno hace. La vocación, por ejemplo, donde también se juega la cuestión del cálculo, ¿sí? Tenemos como un primer Boca River, ¿no? Que es el amor y el cálculo, el amor y la economía. Y en la vocación, ¿no? ¿Quién no recuerda? Debe haber, aparte, chicos de 17, 18 años aquí. Pero ¿quién no recuerda los dilemas que uno tenía a esa edad cuando tenía que elegir qué carrera estudiar? Y ponía en un costado del ring a, bueno, yo quiero, deseo estudiar esto, pero la economía, la salida laboral, la presión social que me marca, lo conveniente, ¿no? De nuevo, ahí lo que entra en juego es el amor, y por ahí en la elección de una carrera es mucho más simple dar la espalda al amor y dedicarse a lo que finalmente la economía indica que es mejor, y hacer una carrera y ganar mucha plata. Sí. Hola. Hacer una carrera, ganar mucha plata y ser feliz. El amor es otra cosa, ¿eh? ¿Sí? La felicidad, digamos, incluso hasta tiene una definición en términos económicos. Te la podemos visualizar así. Y ese amor que es otra cosa irrumpe en algún momento, ¿no? No es casual. No quiero preguntar para no bajonear, pero no es casual. Por ejemplo, a mí me pasa que en mis cursos tengo una mayoría realmente, digamos, importante de contadores, ingenieros, médicos, a los que de algún modo, no porque no tengan vocación por lo que hacen, pero evidentemente hay algo más que se juega ahí, una necesidad de encontrarse con otra cosa. Pero bueno, es mucho más fácil darle la espalda al amor por una vocación que al amor por alguien que te atrapa, que te perturba y que racionalmente uno entiende que no debe no solo perder tiempo, sino perder energías y sin embargo no puede. Tiene algo de impotencia el amor, ¿no? Tiene algo de impotencia y es una pasión. Y como es una pasión, en griego, patos, tiene que ver con algo que se padece, tiene que ver con algo que no lo decido. Por eso el amor me toma, ¿no? Quiero volver a ese aspecto de autonomía racional y de autodominio que en el amor parece colapsar, ¿no? Es como que, ¿por qué la impotencia? Porque mi autonomía en griego es el que se da sus propias leyes. Mi autodeterminación me indica claramente lo oportuno o inoportuno de enamorarme de vos. Y sin embargo, esa autonomía colapsa. ¿Por qué? Porque no pasa por una decisión racional. Me cierra mucho más la metáfora que explica al amor, la metáfora mitológica, que pone el acento que uno no elige en el amor, sino que el amor lo elige a uno. ¿Qué significa que el amor lo elige a uno? Que es una pasión, analicen la palabra pasión, asócienla con la idea de ser pasivo. La pasión tiene su origen en esa explicación mitológica. Las pasiones que nosotros padecemos son porque los dioses nos toman y nos hacen, de algún modo, su objeto. Entonces, a uno le sobreviene el enojo, porque es como que el dios del enojo me toma y me hace enojar. No lo decido. De nuevo, el cálculo racional me indica que la verdad es al pedo enojarme. Pero me enojé. Y me enojé. Hoy me enojé, viniendo a Rosario en el micro que paró media hora porque sus choferes tenían que desayunar. Y estábamos todos arriba del micro esperando media hora el desayuno. Entonces, bueno, uno dice, a ver, racionalmente, al pedo, ¿para qué te vas a enojar? ¿Te vas a entrar en una discusión? O sea, utiliza el tiempo para leer algo o hacer algo, pero ojalá uno pudiera dominarse a sí mismo. Y estábamos todos golpeando la puerta. ¡Eh! Aparte, entre muchos es peor, ¿no? Pero es esta idea de que hay algo externo que me toma. Y en el amor es muy como intuitivamente evidente, ¿no? Porque uno hasta puede, no sé si les pasó, perdón que empiece hablando del amor así en términos más pesimistas, pero bueno, es eso, ¿no? Digamos, se supone que es una clase que busca esclarecer, digamos, algo. Pero quiero decir, digamos, es como que en el amor está como recontraclaro, digamos, la cuenta que hace uno acerca de la utilidad o inutilidad de embarcarse, no en una pareja, antes, en un enamoramiento con alguien. Y es una cuenta que te la metes en el bolsillo, porque pasó por enfrente tuyo, oliste y fuiste. Un olor. Hay un famoso poema, unos poemas de Petrarca, el renacentista, los poemas a Laura, que Petrarca cuenta que estaba en el mercado y pasó un día una mujer con una cabellera negra y él la vio medio de costado, la olió, la vio pasar y se enamoró. Y no la vio nunca más en su vida. Ahora le escribió miles de poemas, que son los poemas para Laura, de Petrarca. Fíjense, digamos, con lo que uno se puede enganchar. Y déjenme que agregue entonces otro adjetivo. El amor tiene algo de espectral, de fantasmagórico, que es un poco la clave de lo que vamos a tratar de dilucidar hoy. ¿De qué me enamoro? ¿De quién me enamoro? ¿Me enamoro de alguien en concreto? ¿Me enamoro de un otro? ¿O me enamoro de una construcción o proyección fantasmagórica que hago yo en el otro de mí mismo, de mis carencias, de mis necesidades? Petrarca quería escribir. Y fue Laura, pudo haber sido cualquiera. Y que haya sido Laura o no, puede tener una explicación, si quieren, especial. La explicación especial no hace más que, digamos, acrecentar la idea de que tenía que ser Laura. Pero es, digamos, una autojustificación al interior de la autojustificación. Digo, en definitiva, Petrarca quería escribir. Entonces, era Laura y si no, hubiera sido cualquiera. Ahí hay un fantasma que fue puesto en algún lado. Lo que pasa es que como buenos fantasmas, una vez que les das vida, entre comillas, y los arrojás a su existencia, entre comillas, los fantasmas cobran cierta autonomía y bueno, bancatela después. Porque el fantasma después lo objetivaste, lo exteriorizaste, le diste vida. Y viene con su revancha, ¿no? Porque no se olviden que los fantasmas no son buenos. En principio, asedian, molestan, asolan. ¿Con quién tiene que ver el amor, no? ¿Con uno o con el otro? Es la única pregunta. Podríamos terminar acá. O podríamos solo hablar de esto. De hecho, vamos a hablar solo de esto, pero dando rodeos, como se hace en filosofía. Tiene que ver conmigo, tiene que ver con el otro. ¿Hay algo más en el amor? ¿Hay alguien más en el amor? En principio hay dos. En principio hay dos. No personas, hay dos. Y hay una prioridad histórica en el vínculo amoroso del yo por sobre el otro, con una gran mentira estructurando nuestras relaciones amorosas, que decimos que en el amor la prioridad es del otro, pero no hacemos otra cosa en el amor que priorizarnos a nosotros mismos. Eso tiene, digamos, una explicación técnica en el psicoanálisis, en la filosofía, hasta en la neurobiología. En la calle se llama trucho. Trucho. Porque si uno realmente cree que el amor tiene que ver con el otro, entonces tiene, digamos, de algún modo, comienza una aventura fascinante. Dolorosísima, pero fascinante. ¿Para qué voy a hacer cosas dolorosas? El otro duele. Por eso, si uno quiere poner entre paréntesis el dolor, entonces prioriza el yo y está todo bien, porque va a acomodar al otro siempre a lo que uno necesita para su propio despliegue y su propia expansión. Ahora, si uno parte de una idea de la otredad, donde el otro que me excede, que me desborda, el otro desde su necesidad, el otro desde su diferencia, me provoca y genera ese dolor, ahí hay una fascinante, uso ese adjetivo, un fascinante desafío. Donde el acceso al otro se torna muy difícil. Ya vamos a ver las formas en que ese acceso pueden darse, pero en principio el acceso al otro se vuelve complejo, porque el otro es un otro y va como obturando todas las vías con las que yo estoy acostumbrado a relacionarme con el otro. Vías que, como dije antes, tienen que ver con la economía, tienen que ver con la conveniencia, tienen que ver con mi ganancia, tienen que ver con mi crecimiento, tienen que ver con mi supervivencia. ¿Para qué amo? Cuando me pregunto para qué amo y pongo el acento en el yo, estoy tomando una decisión, me estoy priorizando a mí mismo. ¿Cómo para qué amo? No tiene que ver con lo que uno hace el amor si uno invierte el esquema. O sea, si pienso al amor en términos de utilidad, la verdad es mejor no enamorarse. O es mejor domesticar el amor en unos formatos que vamos a analizar, si hay tiempo, como la monogamia, el matrimonio, las formas de domesticación del amor, que también son formas que posibilitan otras variables, pero que en principio muestran un amor domesticado. Ahora, si uno realmente se da el desafío de intentar plantear el amor desde la prioridad de la otredad, hay un único camino, que lo anticipo, y tengo el resto de la clase para explicarlo. Si la prioridad es el otro, entonces el amor comienza en un acto de desapropiación. La exterioridad, la alteridad irreductible del otro me exige, para relacionarme con él sin fagocitármelo, sin comérmelo, sin hacerlo un medio para mi propia expansión, lo que ese otro de algún modo provoca en mí es un acontecimiento de despojamiento, de desapropiación de mí mismo. ese amor por el otro, cuanto más por el otro es, más me saca de mí mismo. Más hace ruido en todo lo que yo hasta ese momento creía que eran mis prioridades. Llegando al extremo paradójico que vamos a analizar, y un extremo paradójico y ambiguo de morir por amor. Ya morir por amor, en principio, visto desde esta lectura, es, digamos, la desapropiación absoluta de uno mismo en función de un otro, en la medida en que uno muere por el otro. Y hay que ver si se puede morir por otro. Derrida dice no. Nadie muere por otro. Y si morir por otro fuese morirme porque el otro no me da pelota, eso no es morir por otro, eso es morir por mí, que es todo lo contrario. Es complejo el concepto de entrega por el otro, pero es una de las formas de pensar el amor. Nosotros venimos de un relato, provenimos de muchos relatos. Hay un relato en relación al amor, tenemos un relato traumático que es el de Romeo y Julieta, que uno dice, bueno, es una... No, a ver, Romeo y Julieta es como el Quijote. Son obras literarias que han penetrado en la estructuración de nuestra psiquis. Y de algún modo, en ese vínculo oscilante y permanente entre lo individual y lo institucional, hay un ideal de amor romántico que aparece expresado en Romeo y Julieta con esta idea de morir por amor. Pero no fue una muerte simple, ninguna muerte simple, la de Romeo y Julieta, porque hay errores, hay equivocaciones. Pero sobre todo me interesa el relato de un amor puesto en esa exacerbación romántica, casi como de la imposibilidad de sobrevivir sin el otro. Un ideal romántico del amor, para mi gusto, gente, esta es una clase donde no hay que coincidir con nadie. Yo tiro disparadores. Para mi gusto, nociva. O sea, una idealización romántica del amor que no termina siendo interesante ni para uno ni para el otro. Porque hay un ideal del amor, más que un ideal, una idealización del amor que está puesta tan arriba la idealización que entonces imposibilita plantear los vínculos en la esfera de lo posible. Dicho de otra manera, cuando el único amor verdadero es el amor imposible, todos los amores posibles parecen una pelotudez. O como mínimo, fracasos. Frustraciones. La metáfora del príncipe azul. Que no hay para varones, ¿vieron? Para la mujer es el príncipe azul. ¿Y para el varón? Una estrella pornográfica sería, ¿no? La princesa rosa. Cómo se juega en esas idealizaciones también la sujeción sexual, ¿no? La sujeción de género. El otro, ya vuelvo a eso, ya vamos a volver. El otro relato que me quedó ahí de costado, importante, de amor como entrega, que tiene tanta fuerza y vigencia como Romeo y Julieta, es la muerte de Jesucristo. Impresionante relato sobre el amor, ¿eh? Impresionante. No solo la crucifixión del que muere por nosotros, Qué mayor gesto de amor. No vale que uno me diga, ay, pero eso no sabemos si fue verdad. ¿Y Romeo y Julieta? ¿De qué hablamos? Esta cosa, ¿no? De la doble vara. Literatura para todos. Ahora, el que muere por el ser humano no es Jesús, es Dios. Esto es lo impresionante de ese gesto de amor, que Dios muera por el hombre. Claro, la muerte de Dios es al toque resucita. No es no duele tanto, si quieren. Pero es cierto que en la crucifixión el que pone el cuerpo no es Dios, es Jesús. Y le duele, ¿no? Padre, ¿por qué me has abandonado? Grita desesperado al final. Igual la historia de Jesús es mucho más traumática en términos afectivos. Jesús, cuando ya está en pleno proceso de magisterio, de trabajo, digamos, lo van a visitar la madre. Hay una escena muy famosa que va la madre y la hermana, creo, a visitarlo, y sus discípulos le dicen, maestro, afuera está su madre. Y él dice, yo ya no tengo madre, yo ya no tengo familia, ¿no? Que para todos nosotros la familia está puesta justamente en el imaginario de uno de los amores más incuestionables. Y más esa cosa así criolla del amor a la madre. Y en este caso hay una renuncia enfática a la madre, ¿eh? Pero bueno, son esos textos, vamos a ver otros, son esos textos que en catecismo no aparecen, se los saltean, ¿no? Y los textos bíblicos tienen esa cosa fascinante, ¿no? Hermosa, que uno los puede leer para un lado o para otro. ¿Cómo encarar el tema del amor? ¿Desde dónde? Sería como otra pregunta disparadora. O sea, ¿no? ¿Qué es el amor? ¿Cómo lo explico? ¿Desde qué lugar lo explico? Hay un famoso debate superado, pero que no deja de ser un debate que estructura como dos concepciones sobre el amor que hasta pedagógicamente nos es muy útil como para posicionarnos o en un costado o en otro, o en la oscilación entre los dos o tratando de superarlo, de traspasarlo. Nada, la típica, ¿no? Por ejemplo, uno puede hablar igual que de ciertos conceptos que son así como binomios, como la mentira y la verdad, o el bien y el mal, ¿no? O izquierda y derecha, gran binomio, para repensar, digamos, qué ser, digamos, 100% de izquierda, qué ser 100% de derecha, cómo se juegan esos posicionamientos. En este caso, sobre el amor, no lo pensé desde la izquierda y la derecha, pero podríamos también pensarlo así. Podríamos de algún modo decir, y estoy diciendo una burrada porque se me acaba de ocurrir, pero podríamos decir que el amor más puesto en el uno, en el yo, es más de derecha. Y el amor que, digamos, prioriza al otro es más de izquierda. Pero no hablo de la izquierda institucional concreta. Hablo como de, obviamente, posicionamientos ideológicos, ¿no? ¿Qué es la discusión? Bueno, paréntesis que cierro rápido. ¿Qué es la discusión que hay entre qué explica mejor al amor? ¿Qué discurso explica mejor al amor? ¿El discurso científico o el discurso metafísico? En una contraposición, digamos, que por ahí no está tan vigente en el mundo del conocimiento, pero que todos rápidamente, digamos, nos ponemos en un lugar y después abrimos. Como que si a mí me dicen, che, Darío, ¿ciencia o metafísica? ¡Opa! Y que yo estoy en un lugar jodido con ciencia y metafísica. Yo me siento más seguro en la ciencia pero añoro la metafísica. Entonces, pero tengo esa claridad, digamos. La explicación metafísica me hace agua. La científica me cierra más, pero no me alcanza. Entonces, mi Eros está en la metafísica. No me va a cerrar la explicación científica. Pero que no me cierre la explicación científica, menos significa que me cierre la explicación metafísica. ¿Cuál es la diferencia? Una explicación científica es una explicación que solo acepta lo que hoy se valida como conocimiento científico, démosle cierto margen en los márgenes. Y una explicación metafísica, en principio la palabra metafísica es una de las palabras más abusadas de la historia de Occidente. En nombre de la metafísica te pueden vender cualquier cosa. Pero en principio vamos a lo etimológico del concepto, metafísica, más allá de la física, más allá de la naturaleza. Una explicación metafísica sería una explicación indemostrable en términos científicos, en términos naturales y racionales. Para un científico, una explicación metafísica no sería una explicación. Es una superstición, es un verso, es un juicio no fundamentado, es una apelación a la existencia de una razón no razonable, de una razón que no tiene pruebas. Me encontré con ella o con él justo ese día. No iba a ir ahí, pero no iba a ir ahí. Se dieron ciertas circunstancias absolutamente insólitas, como insólito es el día a día, por las cuales un colectivo que no paró, un ascensor que se rompió, un llamado a destiempo, y te crucé en esa esquina. Parece una canción de Joaquín Sabina. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ciencia. Cuadro. Doble entrada. Bueno, hay 245.830 posibilidades, de las cuales se dio una de las tantas. Todo es explicable. O sea, al interior de los ejes cartesianos, todo tiene sentido. Y por fuera de los ejes cartesianos no hay nada. Entonces, hay una explicación. O sea, es una explicación probabilística. Había un 2,3% de probabilidades que te cruces con alguien en la esquina. Había un 1,8% de probabilidades que el día que te cruces con alguien en la esquina, ese día estés solo. Había un 0,4% de probabilidades que ella esté sola. Y te cruzaste. ¿Y si no te hubieras cruzado con otra? 3 días después. O con otro, con otro, con otro. No hay magia, gente, ni misterio. Hay razones que uno no quiere visualizarlas porque entonces uno se siente una variable y quiere dotar a esto de otra cosa. Nietzsche va con los botines de punta a este tema. O sea, dotamos al amor de todo un romanticismo, de toda una magia, de todo un encantamiento, para no aceptar que en realidad todo se reduce a un instinto de conservación, reproducción y deseo. Pero qué feo es verse al espejo y darnos cuenta que somos animalitos, digamos, con propensión a la carne. Y entonces, y bueno, se construyen regímenes de normalidad, se construyen mitos y prácticas sociales y culturales que establecen lugares, porque que la mujer tenga como imagen del amor idealizado y romántico al príncipe azul, tiene una relación directa con la forma en que la mujer no solo vive su placer sexual, sino que vive su relación con el varón. Entonces, no deja de ser esta simpática cuestión de autoeludimiento de los principios, si quieren, más sexuales que rigen nuestra relación corporal con los otros, no deja de ser una cuestión de normalización y de poder, que empieza primero en la imposibilidad de asumirnos lo que somos. ¿Qué somos? Virus, bacterias, epidemia que se autorreproduce, placer. Somos animales. Somos animales. El gran invento del ser humano no fue Dios, fue el hombre. Fue habernos inventado como una especie separada del reino de la naturaleza. Dios es una boludez al lado de esa metáfora. En realidad viene a afirmar esa metáfora. El tema es que siempre lo que buscamos es disociarnos de un reino animal al que le entonces delegamos toda esa cosa primitiva, básica, natural, rudimentaria, soez. Los perros no tienen problema, ¿no? Pero ningún... Iba a decir una guarangada y me acordé que después lo suben a YouTube. Me autorreprimí por culpa de la cámara. Pero, digamos, ahí Nietzsche es como muy enfático, como vamos creando, o sea, leemos desde la filosofía de Nietzsche, y esto es aplicable a la amistad también, es aplicable a todos esos grandes valores, lo llama Nietzsche, que el ser humano inventa para poder alejarse, ¿sí?, de su propia conciencia de miserabilidad en términos de lo que son las categorías culturales. Por eso no es casual que los cínicos, ese gran movimiento disruptivo del siglo IV a.C. en Atenas, promovía para ser felices volver a la vida natural y animal. Y Diógenes, el cínico, andaba desnudo por las calles de Atenas, cagaba en público, se masturbaba en público, comía carne cruda. Era libre. Era libre porque entendía que la cultura es sujeción, que lo que hace es justamente generar esta especie como de autoexpiación, ¿no?, de no hacernos cargo de lo que somos. Entonces, la visión científica es una visión que le quita al amor su trascendencia. Le quita al amor su trascendencia. Y hoy está cada vez más fuerte, porque, digo, yo puedo en este momento resumir o dar una explicación sobre el amor en términos puramente biológicos o químicos, que tiene que ver con el funcionamiento de los cuerpos. Pero hoy la neurobiología avanza cada vez más en la comprensión incluso psíquica de nuestra necesidad para con el otro. En el fondo son explicaciones basadas en el conocimiento científico validado hoy en día. ¿Alcanza o no alcanza para lo que uno después se crea a sí mismo como imagen, como sensación, como concepción del amor? Evidentemente no. ¿Están de acuerdo, no? ¿Les alcanza o no les alcanza? Levante la mano a quien le alcanza una explicación puramente científica y natural de las relaciones amorosas. Nadie. Nadie. Vamos a defenderla entonces. Argumentos a favor de esta explicación. Es liberadora, ¿no? Digo, en el fondo no es más que eso. ¿Por qué sufrir por amor entonces? Si no es más que una especie de necesidad, digámosla así, necesidad biológica. Le quita entidad, le quita, digamos, complejidad. Justamente, al revés de lo que estaba diciendo, le quita trascendencia. Entonces, cuando alguien te deja, bueno, yo qué sé, te deja un cuerpo, hay miles. Miles. Yo me acuerdo una vez que me dejaron, que un amigo me decía, yo decía, no, la extraño, la extraño, la extraño, no aguanto, no aguanto. Me dice, era un amigo filósofo, ¿no? Dice, fenomenológicamente, son dos piernas, un tronco, dos brazos, una cabeza. Hay miles. Fenomenológicamente. Y es cierto que, digamos, en una situación así, digamos, uno se manejaría con otro tipo de autodominio de sus propios dolores, ¿no? De sus propias dolencias vinculares. En definitiva, que sea uno, que sea el otro, es indistinto. Cuanto más, déjenme que use este término, secularizamos, desacralizamos, profanamos lo sacro del amor, entonces, nada, estamos mucho más, digamos, relajados en los vínculos con los otros. Evidentemente, ese vínculo lo que no genera es trascendencia, vale, pero estamos partiendo de una concepción natural y racional que descree de la trascendencia. Si no, el resto es metafísica. Y perdón, gente, esto es una clase de filosofía. Me encanta la metafísica, apelemos a la metafísica, hay que demostrarla. Si no, no pasa nada, pero nos quedamos con una apelación a la metafísica infundada, que no nos diferencia de un creyente. Y el amor es una religión, secularizada, digamos, pero no deja de ser una necesidad de creer en algo que le dé sentido a lo vacuo, terrenal, mundano, natural de nuestra vida. Vuelvo a la otra visión y volvamos a los griegos. En el auge de las orgías dionisíacas, la explicación de, digamos, de las prácticas orgiásticas tenía que ver con eso, con entender al placer sexual como un tema sanitario, como un tema, digamos así, gimnástico. Ir a una orgía era como ir a hacer gimnasia, tenía como ir a pilates. ¿A dónde irían hoy ustedes? ¿A pilates o a una orgía, por ejemplo? ¿A pilates? Escúchenme, los filman de atrás. ¿Está bien? Levante la mano. ¿Quién iría? Tienen que elegir nada, no importa. Temo que elijan pilates. Ese es el problema. Pero es otra relación entonces con lo afectivo ahí, ¿no? Porque la orgía no personaliza, en la orgía no hay un otro con el que se supone que construye una relación especial. La orgía tiene que ver con la circulación del placer. De hecho es absolutamente fragmentaria, ¿no? No hay individuación en la orgía, Dionisio es todo lo contrario a la individuación. Estoy ahí en una totalidad fragmentada, pasa un brazo, una cabeza, una lengua. No hay una persona, ¿no? Un sujeto del que me enamoro, donde su cuerpo supuestamente es un accidente o viene en un cuerpo. Pero si uno va leyendo el banquete cada vez más, Platón busca mostrar que el amor físico es como un puente hacia un amor más profundo, que es el amor espiritual. Uno se enamora en el fondo del otro. ¿Cuál será el fondo del otro? Pero es como que, ¿no? El amor parecería como, de nuevo, ir a la trascendencia, excede un cuerpo. Como si hubiera algo más que un cuerpo. Pero claro, la metafísica postula que lo hay. ¿Qué diría la metafísica? Bueno, que hay un porqué que se nos escapa. Que te la cruzaste o te lo cruzaste esa noche en la esquina, ¿saben por qué? Por algo. Ahora, todo bien, ¿no? Yo les digo, es como analizar el partido con el diario del lunes. ¿Por qué? Porque uno, después de que se cruza al otro y arma la historia de amor, entonces vas para atrás y decís, algo nos llevó a cruzarnos. Ahora, si no se hubiese armado la historia de amor, entonces ese algo no hubiese existido. El algo es ex post facto. O sea, la metafísica, yo te banco un poco más la metafísica si es previa. Si vos me decís, yo sé que en los próximos 10 días me voy a cruzar con la persona de mi vida. Y entonces sí, vale. Y si te la cruzaste, lo que pasa es que uno es tan, digamos, orgulloso que es capaz. Pasan 9 días, no te cruzaste a nadie. Y bueno, 10.º día, el primero que pasa. Y después te la inventás. La historia, el amor. Escúchame. Invierno. Y el otro elemento de la metafísica, ¿cuál es? Que hay algo entre los dos, ¿no? El ideal romántico del amor metafísico proviene de un famoso relato que es el relato de la búsqueda del amor como búsqueda de mi otra mitad. Relato que ahora vamos a contar, que ha sido, qué mal que estoy con las palabras. Cuando hablo del amor es como que me fallan las palabras. Digamos, se ha ido, ha sido, bueno, no importa, ¿qué tengo ahí? Popularizando a lo largo de la historia como el relato de la media naranja. Es interesante, ¿no? La metáfora de la media naranja. ¿Por qué es la media naranja, no? Es como que la media naranja es la otra mitad que me falta a mí para yo ser pleno. Pero fíjense que una naranja partida en dos, el otro es igual a mí. Yo te bancaría la metáfora de la otra mitad si la otra mitad fuese diferente a mí. Entonces es como un complemento. Yo soy así, medio así, y el otro tiene justo la forma, ¿sí?, necesaria para complementar mi carencia. Pero dos medias naranjas. Digamos, es como estoy yo frente al espejo. O sea, para decirlo en castellano, no necesito al otro. Porque si el otro es igual a mí, o si no es igual a mí, pero yo lo visualizo como igual a mí, porque me morfo el mito de la media naranja, entonces la existencia de la otredad del otro me sobra. Yo necesito que el otro encaje en esa otra mitad que tiene la misma forma, formato y contorno que yo. me necesito solo a mí mismo puesto en un otro. Eso en mi barrio le dicen paja. Y habría que discutir filosóficamente la masturbación. Si es amor o no es amor. Uno diría, no, no es amor porque no es con otro, es con uno mismo. Ok, pero si en todo vínculo con el otro estamos siempre sosteniendo un vínculo con nosotros mismos puesto en el otro, entonces todo amor es paja. No paja del campo, ¿eh? Es un problema. Es un problema que está visualizado desde los antiguos griegos, porque todos esos mitos sobre el amor versan un poco sobre esto. Entonces, ¿ciencia o metafísica? Levante la mano quien en el amor cree o necesita de las explicaciones metafísicas. Escúchenme, son 10. Y ahí hay un grupo atrás que levantó la mano todo junto, que debe ser una especie de orgía. De orgía colectiva, que vienen juntos, levantan la mano, porque les juro que no levantó a nadie, salvo 10 atrás. Y que tiene alguna explicación metafísica esa orgía, obviamente. ¿Qué pasa con el 95% de la clase? Ni ciencia, ni metafísica. ¿Qué? ¿Qué explicación le damos? ¿Por qué no votan? Votamos demasiado. Aprendimos. No se angustien. A ver, ¿saben qué tengo anotado? Ni ciencia, ni metafísica. El amor, vamos por ese lado, no es ni ciencia, ni metafísica. El amor es un relato. Y de lo único de lo que hablamos hasta ahora fue de relatos. Y el amor es una narración. Una narración que nos contamos a nosotros mismos para que la cosa tenga algún sentido, pero no deja de estar en el plano de la narrativa. El amor en ese sentido no es que no es ni ciencia ni metafísica. Digo, en el fondo la ciencia y la metafísica son relatos. Relatos que funcionan, relatos efectivos, relatos que nos abren otra dimensión de la existencia, lo que quieran, pero en el fondo pienso más al amor desde el relato y por lo tanto como una práctica estética. Pero no estética en el sentido banal del término, sino que tiene que ver con ese elemento propio de lo estético que es el arte. Digo, me gusta más pensar y analizar al amor con las categorías del arte que con las categorías de la ciencia o las categorías de la metafísica. Puedo emular al amor como un proceso científico. Está bien, da una explicación. Puedo pensar al amor como una religión. Y también, incluso nos da mucho menos, o sea, nos es mucho más simple y nos cuesta mucho menos creer en la religión del amor que en el cristianismo, que es la religión del amor, por otro lado. Y nos olvidamos de eso. Y hasta el amor que nosotros creemos sostener por nuestros hijos o por nuestros padres está totalmente condicionado por ese amor religioso que decimos que no tiene que ver con nosotros. Pero si llevamos el amor al plano del arte, y del arte en el sentido de que es algo que nos conmueve, que nos emociona, y que genera una especie de distancia crítica, digamos, que nos permite pensar nuestros vínculos siempre en términos de historias, de cuentos. Nuestras historias de amor son historias son historias. Obvio que uno pone el cuerpo, pero se escribe con el cuerpo también. Y se cuentan las historias con el cuerpo. Pero no deja de tener ese sentido narrativo que está presente no solo en todo lo que hacemos, sino en el primer aspecto de nuestra existencia, que es la identidad, o qué somos nosotros, sino lo que nosotros nos contamos de nosotros mismos. Relatos. ¿Y cómo escribimos esa historia que somos nosotros y cómo escribimos nuestras historias de amor? Que puede ser la historia de amor con vos, con los hijos, con los padres, con el equipo de fútbol, con el barrio, con la patria o con lo que queda de ella, o con la ideología, o con lo que sea. Tiene que ver con un constructo narrativo. Y digo lo peor. En ese relato que nos contamos a nosotros mismos de lo que somos y de los vínculos que generamos, en ese relato se presentan, acuden fuerzas conscientes y fuerzas inconscientes. Porque aquel que cree que cuando habla la palabra es absolutamente dueño de sí mismo, pobre, ¿no? Cuando en realidad todo lo que decimos de nosotros mismos, en parte lo decimos desde cierto autodominio y en parte lo decimos desde ciertas formas, fuerzas, sujeciones que hablan a través de nosotros. Porque en la forma en que normalizamos nuestros vínculos afectivos está presente, obviamente, una cierta concepción del mundo. Y si hablamos de pareja, ya estamos puestos en algún lugar. Y el que dice mi mujer ya está puesto en cierto lugar, a partir del cual el otro es una posesión, es mía. Y mujer, mi auto, mi computadora. Pero uno no lo elige, uno puede elegir pelearse con ciertas cuestiones. Digo, también está ese otro mito bastante problemático, que es creer demasiado en uno mismo, ¿no? Y creer que uno es 100% dueño de todo lo que decide o hace. Entonces, cuando decimos que el amor es más un relato, entendamos que en un relato convergen esos dos aspectos, un aspecto consciente y un aspecto inconsciente. ¿Cuáles son esas fuerzas conscientes que están presentes en lo que nos decimos de nosotros mismos pero que no manejamos? Bueno, fuerzas, el inconsciente. O sea, fuerzas que puede explicar el psicoanálisis, que puede explicar el marxismo, que puede explicar Nietzsche, que puede explicar la lingüística, que puede explicar el estructuralismo, lo que Foucault llama la muerte del hombre, ¿no? Por esas estructuras que de algún modo van construyéndonos y también construyen una idea del amor. Recomiendo, si alguien está constipado, un café con leche frío, está bueno. No es mi caso, pero... porque en definitiva todos suponemos, de hecho, la obviedad de que el amor es eso que hacemos cuando hacemos el amor. Pero es lo mismo que pensar que cuando pensamos... que el pensamiento es eso que hacemos cuando pensamos. O sea, tan transparentes nos creemos que suponemos que cuando pensamos estamos 100% y de modo absoluto pensando y no hay ningún tipo de condicionamiento en nuestro pensamiento. Claro, con el pensamiento somos más abiertos, ¿vieron? Uno dice, no, está claro. Está claro que cuando pienso está presente el capitalismo, la mercantilización, la normalización, el patriarcado. Pueden poner a todos. Todos los amigos sujetadores. Ahora uno dice, no, bueno, pero cuando siento, ¿no? Y se toca acá, que es como un órgano que lo que hace es, digamos, hacer circular la sangre de un lado para otro, ¿no? Cuando siento, ¿qué te toca, boludo? Los pelos. Y los pelos sienten. El corazón, otro que hay que tirarlo al Paraná. El corazón, pero que cuando siento soy auténtico, ¿no? Foucault en Historia de la Sexualidad, el volumen 1, La voluntad de saber, contrapone lo que él llama la ciencia sexual con la ars erótica, ¿no? Con las formas de sexualidad no occidentales. Es fascinante establecer esa comparación, ¿no? Digo, nada más entender que si para algo nos sirve la filosofía es para cuestionar los lugares más obvios. Y no hay lugar más obvio que el amor, porque lo damos por supuesto. Lo damos como que es así, lo sentimos, o sea, no es cuestionable. Es obvio de qué se trata. Y ni bien empezás a escarbar un poco, se te cae, pero por todos lados, ¿no? Los relatos nos ayudan mucho a pensar entonces al amor desde distintos lugares. ¡Ay, qué tarde que es! Decía, los relatos nos ayudan mucho. Hay muchos relatos. Quiero contar 3 rápidamente antes de irnos al recreito. Digo, el amor es un relato. ¿Y qué hacemos con los relatos? ¿Cómo entendemos los relatos? ¿De dónde surgen los relatos? Los relatos se resignifican, dialogan con otros relatos. Nosotros estamos dialogando con ese Cristo muerto en la cruz por amor al hombre. Dialogar significa que nos condiciona de algún modo. Y estamos dialogando con Romeo y Julieta, y estamos dialogando, digamos, con el incesto, estamos dialogando con la pornografía, estamos dialogando con todo lo que hace a los relatos sobre el amor. Ahora hay relatos fundantes que básicamente, digo, para lo que es Occidente, nuestros relatos fundantes yo los circunscribiría a tres lugares. Uno es el mundo de los mitos griegos, claramente. Otro es la filosofía griega. Y el tercero es la Biblia. La Biblia puedo estar 3 días con relatos sobre el amor en la Biblia. Hay de todo, gente, ¿eh? Bueno, en los mitos griegos ni hablar que hay de todo, pero ya sabemos. Pero en la Biblia, que parece como más solemne, parsimónica, digo, hay violaciones, incesto, mercantilización, todo lo que quieran. Que después haya triunfado una interpretación sobre el amor desde la institución eclesiástica, son otros 100 pesos. Es otro tema. Pero también hay de todo. A ver, mitos griegos. Uno, rápido. Eros. Primero, los griegos no tienen un dios sobre el amor, un dios del amor. Ya percibimos que hay algo en nuestra crisis por la cual percibimos el desbordamiento del amor, esto es, que hay algo que no funciona cuando tratamos de entender el concepto de amor, porque lo usamos indistintamente para hablar de amor a mamá y papá, amor a la patria y amor a la pareja, y usamos la misma palabra. No es lo mismo. Bueno, pero algo similar tiene que tener. No. Y sin embargo, por algo, todos esos vínculos comulgan en una única categoría para hablar del amor. Los griegos las tenían diversificadas. Está Eros, está Afrodita, dioses que además, digamos, personifican distintas facetas del amor. Eros, Cupido, ¿no? ¿Cuál es la representación? Cupido para los romanos. ¿Se acuerdan la representación de Cupido? ¿Cuál es? No escuché nada, pero el bebé, el niño que tira la flecha, ¿no? De nuevo la idea de que, o sea, me enamoré no depende de mí. Me flecharon. Me flecharon y Eros es como bastante, digamos, bastante travieso. Mete la flecha donde no debe. Y entonces, lo interesante, quiero decir dos cosas sobre los mitos griegos. Esta, la primera, según Hesíodo, cuando describe Hesíodo el origen de los dioses, el primer dios es Caos, el segundo dios es Gea, la tierra, el tercer dios es Urano, el cielo. Caos, la tierra y el cielo. El cuarto dios que aparece es Eros, porque lo que tiene que explicar Hesíodo es que el cielo y la tierra empiezan a procrear, porque del contacto entre el cielo y la tierra empiezan a nacer los dioses. Pero para que el cielo y la tierra procreen, tiene que haber quien los una. Entonces, ¿qué hace Hesíodo? Pone al cielo, a la tierra y a Eros como uno de los primeros dioses y va generando una idea que se nos vuelve después una idea del sentido común, que es que el amor une. A mí, perdón, el amor no me ha provocado más que todo lo contrario. Distancia. Es más, discutamos qué es unir. Y si en la unión no hay fagocitamiento, si cuando nos unimos no hay uno que une a otro, a sí mismo. ¿Quién se une a quién? O sea, ya de por sí es discutible esta idea, pero la idea de que el amor une es una idea que está en un filósofo, uno de los primeros filósofos presocráticos sin repetir y sin soplar ya. Bátimo, no. Sócrates, no, presocráticos. ¿Qué? Parménides, Heráclito, Anaximandro. Sófocles no es filósofo. No. No, nadie dijo el que estoy necesitando. ¿Cuál? Empédocles. Muy bien. No lo habían dicho. Bueno. Empédocles. Famoso. Un nombre un poco... bueno, no importa. Empédocles, famoso, entre otras cosas, porque se suicida, termina sus días de una manera muy particular, se suicida arrojándose a un volcán. Bien. Es una gran muerte, escúchenme. Si uno decide matarse, o sea, tirarse a un volcán, ahora, ¿cómo se sabe que Empédocles... Me acordé de la película de Bill Murray, del Día de la Marmota, que empieza a probar formas de matarse, porque sabía que el otro día seguía vivo. ¿Cómo se sabe que se tiró al volcán Empédocles? O sea, no hay un video. Porque subiendo el volcán se encontraron sus sandalias. Entonces se supone, no apareció más, que el chabón fue y ¡pum! Se tiró. Empédocles decía que el fundamento o principio de todas las cosas eran 4 elementos. Todo lo que existe está hecho de 4 elementos. ¿Me ayudan? Agua, aire, tierra, fuego. El amor los une. Y la discordia o el odio los desune. O sea, esto que tengo acá, entidad no identificada, objeto no identificado, un ovni, no es volador, sí. Este objeto volador no identificado sería como un pie de micrófono, es en realidad un compuesto de los 4 elementos. Tiene 80% de tierra, 5% de agua, 6% de aire, bueno, 9 de fuego. Y entonces están unidos los elementos y da pie de micrófono. Si le sacase un por ciento de tierra y le pusiese un por ciento más de fuego, no sería un pie de micrófono apasionado, porque tiene más fuego. Malísimo el chiste. Pero sería otra cosa, ¿no? Porque las cosas se conforman en función de cómo están compuestas. Compuestas por los 4 elementos. Ahora, ¿por qué se mantienen unidos los cuatro elementos? Por el amor. ¿Qué es el amor? ¿Que están como haciendo el amor los elementos entre sí? ¿Una orgía de elementos? Está bueno, para fiesta de disfraces. Ustedes, vénganse vestidos de agua, ustedes de tierra. Compongamos. Me subió el fuego. ¿Por qué se mantienen juntos? Por obra del amor. Es un amor ontológico, o sea, muy cristiano, precristiano. Es el amor que mantiene las cosas unidas. De alguna manera, el odio o la discordia está haciendo todo el tiempo lo posible para desunir. Y finalmente, ¿quién gana? El odio. ¿Por qué? Porque nada es para siempre. Y entonces todo en algún momento se desintegra. Digo, nosotros ahora somos lo que somos compuestos vivos porque el amor está obrando en nosotros, dando una fuerte batalla contra el odio. La va ganando, pero al final la va a perder, porque al final todos moriremos. Qué lindo. Pero es la forma de explicar el amor que también tiene una presencia en nuestra cultura, la verdad, muy fuerte. Vamos a hacer un break, un recreíto, y cuando volvemos, más mitos sobre el amor. Gracias. Los temas del segundo cuatrimestre son power, ¿eh? Empezamos con Dios, así. Dios en septiembre. Y no me acuerdo el resto, pero... Terminamos el primer cuatrimestre de la clase que viene sobre la verdad, ¿sí? Y después creo que está el tiempo, el poder tenemos en la segunda parte. Y el tiempo, temazo también. Bueno, volvamos con los relatos del amor, esos relatos que nos condicionan de alguna manera en nuestra forma después de pensar, de estructurar el amor. Hay otro mito griego muy famoso que es el juicio de París. ¿Lo conocen? No. El juicio de París. ¿Quién era París? Príncipe de Troya. Cero mitología. Cero. Pero escúchenme, hay muchos dibujos animados que cuentan los mitos griegos. Qué raro que uno no los haya visto, porque la historia, por ejemplo, de París es como muy famosa, el caballito de Troya. Está la película Troya, pero bueno, supongamos que no ven ese tipo de películas que son más bien comerciales, hollywoodenses. Brad Pitt está, ¿no? Hace de Aquiles. Y el juicio de París es muy interesante el modo en que se aborda ahí la cuestión del amor, porque lo que cuenta el mito es que tres de las más importantes diosas del Olimpo, que eran Afrodita, justamente, Palas Atenea, la diosa de la sabiduría, y Hera, con H, la diosa del poder, digamos, la esposa de Zeus. Estaban las tres en un bosque al pedo, básicamente. Estaban ahí para ir rápido, sin los eufemismos de la literatura. Digamos, estaban ahí al pedo. Entonces, ¿qué hacían? Discutían. ¿De qué discutían? ¿Qué se imaginan que discutían tres diosas que estaban al pedo en un bosque? De hombres. No. No entienden nada. No, no importa el otro. Discuten quién de las tres es la más linda. De ellas, no de hombres. De ellas discuten. Y obviamente no se ponen de acuerdo porque adivinen que cada una decía que la más linda era ella, cada una. Entonces dicen, bueno, ¿cómo dirimimos esto? Y bueno, que alguien decida por nosotros, pero ese alguien, ya que ellas eran diosas y tenían todo el poder, dicen, elijamos a alguien que sea el último resquicio de la tierra, o sea, lo más ínfimo de la naturaleza, va a tener más poder, va a ser más imparcial en la elección. Entonces eligen a un ser humano, que era la nada misma. Estaban en un bosque, dicen, ¡ay, pasa uno! Y justo pasaba por ahí, justo, como esa esquina, todo lo mismo. Justo pasaba por ahí París, príncipe de Troya, que estaba yendo a una reunión de reyes. Posta, ¿eh? Estaba yendo a un concilio de líderes de la época, y lo paran, lo llevan y le dicen, tenés que elegir cuál de las tres es la más linda. París las mira a las tres, yo qué sé, las ve más o menos, son diosas, ¿no? Y entonces cuando va a elegir, como para sacarse de encima el problema, se le acerca Palas Atenea de atrás y le dice, elegime a mí y te doy toda la sabiduría del mundo. Y París dice, ¡uh! ¿Para qué tener toda la sabiduría del mundo? ¿No? Pero es interesante la propuesta. Entonces la va a elegir a Palas Atenea y cuando va a elegirla aparece Hera y le dice, elegime a mí y te doy todo el poder sobre el universo. Ahí dice, el poder. Y cuando va a elegir la era, aparece Afrodita. Y le dice, elegime a mí y te doy a la mujer más bella del mundo. Adivinen qué elige. Este muchacho exacerbado en sus funciones genitales. Elige a Afrodita, la diosa del amor, la elige la más bella. Afrodita le dice, perfecto, cumplo, te doy a la mujer más bella. No te avisé que está casada. Y que está casada con el rey más importante, más poderoso y más cruel de toda Grecia. Pero bueno, se enamoran, porque es la diosa del amor. Y se enamoran perdidamente, se produce el rapto, se llama Helena. Se produce el rapto de Helena, se la lleva a Troya y se arma la guerra más sangrienta que hubo en la antigua Grecia. Otro mito, la guerra de Troya, como está relatada. Pero digo, si hay una guerra antigua es la guerra de Troya. ¿Por qué empieza? Porque este buen hombre elige a Afrodita. Y ahí murieron todos, en la guerra de Troya. Murieron los buenos, los malos, los que hicieron los deberes, los que pagaron los impuestos. La gran tragedia tiene que ver con eso, ¿no? Con que no depende de lo que uno haga, sino de una decisión entre las diosas, porque Afrodita salió a defender a los troyanos y Hera y Palas Atenea al resto de las polis en contra de Troya. Se armó un quilombo infernal. O sea que el amor viene con una elección, hubo que elegir, y en general cuando uno elige en el amor, dice el mito, elige para el orto. Elige mal. O sea, él y Helena la pasaron bárbaro, yo qué sé, pero no importa, murieron millones de personas. O sea, hay una elección y la elección causa dolor. O sea que, y aparte hay algo más interesante para mí ahí, que es evaluar la elección. Hagamos un poco de filosofía. ¿Qué es más importante? ¿El poder, el saber o el amor? ¿Por qué eligió el amor? Votemos. ¿Qué hubiéramos elegido nosotros? ¿Quién hubiera elegido el saber? Levante la mano. ¡Epa! ¡Qué cultos! Muy bien. ¿Quién hubiera elegido el poder? ¿Quién hubiera elegido el amor? Empate. Trucho. Bueno, pero no hubo un triunfo de una de las tres masivo, pero el amor tuvo más votos. Gente con el poder, tenés amor, saber, tenés todo. O sea, no sé cuál es el criterio. Bueno, él elige el amor, ¿no? Pero está bueno ver también, digamos, las consecuencias que tienen estas elecciones, estos enamoramientos, estos arrebatos, ¿no? Por el amor, por amor. El otro mito que quería contar es algún mito bíblico, para también entender, digamos, cómo se configuran ciertas formas del amor a partir de los relatos bíblicos. Hay un montón, hay un montón. El más famoso es el de Adán y Eva, claramente, porque, digamos, tiene que ver en la forma en que llega hasta nosotros el relato bíblico de esa relación amorosa bastante problemática que hay entre Adán, Eva y la serpiente, ¿no? Que es como la invitada ahí, o el invitado, no se sabe bien de qué género es, digamos, la serpiente, pero se va dando una situación bastante, en principio, problemática y de múltiples interpretaciones. Incluso el texto da para interpretaciones varias. De nuevo digo, en la Biblia suele haber una interpretación canónica. Bueno, peleémonos contra esa interpretación canónica. ¿Cómo? Leyendo el texto. El mejor lugar para tener una contrainterpretación al dogmatismo canónico de las lecturas institucionales de la Biblia es la Biblia. Está llena de relatos, de situaciones que son de algún modo dejadas de lado. Y hay otros relatos que van en paralelo al relato oficial bíblico, pero que también hacen un poco a la sabiduría religiosa que está en estos mitos. El de Adán y Eva es muy particular. Ustedes saben que hay dos creaciones del hombre, en el Génesis 1 y en el Génesis 2. En el Génesis 1 está la famosa primera y segunda creación del hombre. No significa que crearon dos, sino que hay como dos relatos que se superponen. El primer relato dice: Dios creó al ser humano, macho y hembra los creó. Y después, 20 renglones más abajo, dice que del barro Dios creó a Adán, ¿no? Y le insufló hálito de vida por la nariz y le dio el alma y lo vivificó, lo hizo un ser vivo. Y aparece ahí una famosa situación que es clave para entender justamente los efectos del amor en nuestra cultura, que es que dice la Biblia, dice el narrador, dice Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces, según cuenta la historia, lo duerme Dios a Adán. ¿Qué hace? Le saca una costilla, un costado, dice en realidad en el original, pero queda la idea de la costilla, que es una idea muy fuerte, una metáfora muy fuerte, y entonces crea a Eva, la mujer, para... No es bueno que el hombre esté solo, o sea, ¿qué necesita? Un juguete, una compañía, un asistente, una secretaria, alguien que lo ayude, que lo complete. Alguien que lo complete. También es cierto que Adán completa a Eva, pero a nadie le importa, nadie mira la historia de manera pareja, sino que se creó primero, hay una prioridad del macho y entonces la hembra viene a ser una creación para completarlo. Bueno, la historia no es así, literalmente. No hay más que ir al texto. No lo voy a leer para no aburrirlos, si me prometen que salen de acá y lo leen. ¿Me prometen? Sí, gracias. El texto dice, en realidad, que cuando estoy en Génesis 2:18, digo para que vayan directo, digamos, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, dice el texto, le haré ayuda idónea para él. Entonces uno dice, ah, entonces lo que viene después es Eva, la costilla. No, ¿saben que no? En el medio dice lo siguiente: Jehová, Dios, formó entonces de la tierra a todos los animales del campo, a todas las aves de los cielos, y los trajo a Adán. Lo resumo, Adán probó. Está acá. Léanlo. Adán probó. Adán no halló ayuda idónea para él. Probó todos estos animales y no anduvo. Entonces Dios hizo caer en un sueño profundo y mientras éste dormía tomó uno de sus costillas y entonces creó a la mujer. Ahora, ¿qué pasó? Miren qué linda historia. Que primero, cuando Adán se da cuenta que no está bueno estar solo y pide ayuda, Dios le va trayendo distintos animales, ¿no? Pues son animales, bestias de la tierra, aves del cielo. Todas criaturas con las que Adán intenta establecer un vínculo. No importa si es sexual o no. Es sexual, pero no importa. Lo que importa es que le traen a Adán, digamos, sujetos muy extraños para que él pueda construir un vínculo. O sea, no va una pareja con un rinoceronte o con un mosquito. O sea, ¿por qué no da? Porque la alteridad del otro es tan marginal, va tan al margen, que es imposible que haya un encuentro. O sea, o el otro es idéntico a mí o el otro es extraño a mí. En ambos casos no da. Porque si es idéntico a mí, soy yo conmigo mismo. Ya hablamos de eso. Y si es muy extraño a mí, no hay vínculo posible. No hay manera de comulgar con otra especie. Entonces, ¿cómo resuelve Dios, la Biblia, el que sea, el relato? ¿Cómo lo resuelve? Con un ser que es un poco y un poco. O sea, no es idéntico, pero tampoco es lo suficientemente extraño. Es una parte de mí, o sea, algo en ese par me identifica, pero al mismo tiempo tiene tanta extrañeza con respecto a mí que es un otro. Digo, Eva, en definitiva, es alguien que por ser parte de mí coincide en algo conmigo, pero al mismo tiempo, por ser hembra, me diferencia. Esto no resuelve la cuestión de la sujeción, ni hablar, pero sí explica interesantemente una forma que de algún modo pervive en nosotros de cuál es el margen de identificación que tengo que tener con ese otro. O sea, vos que estás conmigo, ¿cuánto coincidimos? ¿Todo? ¿Nada? Digo, y entre esos dos polos, ¿no? Ese tránsito entre el todo y la nada, ¿cuánto? ¿No? De hecho, esta lectura de este relato bíblico nos da un indicio de una zona intermedia para pensar la relación. Sin embargo, me quiero ir a la gran ausente de todo este relato, que es volver a la primera creación del hombre, donde dice el texto: Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, macho y hembra los creó. ¿Y la hembra? ¿Dónde está? Creada. ¿Qué significa macho y hembra los creó? ¿Que creó al género humano con dos sexos? ¿Cuál es el significado del texto? Hay toda una tradición subversiva en su interpretación del texto bíblico que cuenta un relato marginal que no fue incluido en el texto, que es la historia de Lilith. ¿Quién es Lilith? Lilith es esa hembra de la frase macho y hembra los creó, porque parece que macho y hembra los creó, pero el que quedó fue el macho. Pero en el origen, Dios creó al macho y a la hembra como dos entidades jerárquicamente similares. Cuentan los textos, digamos, que van, como dije, marginales, en el sentido de que son textos que la sabiduría religiosa los conoce pero no los ha canonizado. Cuentan la historia de esta hembra llamada Lilith, una mujer pelirroja, flaca, blanca, que ni bien fue creada, empezó a tener sexo con Adán y era como muy fanática del sexo. Y Adán, para Adán era demasiado. Sentía que no podía con tanta pasión. Y además, Lilith, a Adán le gustaba, dice el relato, a Adán le gustaba practicar el acto sexual de lo que después con el tiempo se llamó la forma tradicional. Que hay que ver por qué, pero la forma tradicional es el hombre arriba, tipo el cielo y la tierra, ¿no? El hombre arriba y la mujer abajo. Y a Lilith no le gustaba. Entonces Lilith lo obligaba a Adán a, digamos, cambiar de poses sexuales. Y Adán se pudrió. Entonces le pidió a Dios que no la soportaba y que necesitaba otra ayuda idónea para él, digamos, pero que no era esta. Entonces Dios la echa a Lilith y Lilith se va al destierro y llega al Mar Rojo, donde habitaban demonios, muchos demonios que estaban allí en el Mar Rojo. ¿Qué hace Lilith con los demonios? Lo digo kantianamente, se los garcha. Pero mal, o sea, bien. Y entonces la pasa bomba con estos demonios que esto sí les gustaba. Y Lilith va quedando embarazada, cuenta el mito que tiene más de 100 hijos por día. Y la pasa bomba. Y mientras Adán probaba con los animales. Y entonces, como ninguno le cerraba, no sé si también ya existía Eva o no, pero Adán le pide a Dios que la devuelva. Claro, Adán ve a Lilith ahí en el Mar Rojo. Y ahora sí, ¿no? Un clásico. Ves al otro que la está pasando bien, que vuelva. Y entonces Dios dice, bueno, ¿no? Y la va a buscar a Lilith, manda 3 ángeles, no me acuerdo los nombres, pero son nombres que circulan porque son 3 ángeles que van a buscarla a Lilith y Lilith los saca cagando a los ángeles. Y entonces los ángeles deciden, como Lilith no les da bola, exterminar a todos los hijos que ella iba teniendo. Divina, ¿no? La historia. Y entonces Lilith se ponía loca por esta masacre y finalmente huye y decide vengarse, y entonces se cuenta que Lilith anda siempre sobrevolando. Lilith en el idioma original, en el hebreo original, da la idea de ave, como de un pájaro. De hecho, aparece en un momento la palabra, hay un único texto bíblico donde aparece la palabra Lilith, y es traducido, remite la idea como de un ave. ¿Por qué? Porque parece como que sobrevuela las cunas de los niños y es, según la tradición, la causante de la muerte súbita. Por eso en la Edad Media a los bebés se les ponía un collar con las 3 letras de los 3 ángeles, que era como una manera de cuidar a los chicos. Era una práctica muy usual para que Lilith no irrumpa y se lo lleve. Lilith hoy es un símbolo de muchas corrientes feministas, obviamente, porque es como la contraparte de Eva, ¿no? Ahora, cierro el mito con esto, pero digo, no es casual que Lilith esté oculta, ¿no? Digo, que en la forma que también pensamos el amor como monogamia y el amor en esa relación bastante fatídica entre lo masculino y lo femenino, sea justamente la gran exiliada del mito. Y la que quede es la Eva, pero no la Eva del segundo relato, ¿no? La Eva que es similar y diferente, sino la Eva complemento. El tema es que, así como se van configurando las formas del amor, en el mundo griego podemos diferenciar 3 formas del amor. 3 formas que remiten a, digamos, 3 definiciones del amor o palabras con las cuales los griegos hablaban del amor. Esto que estoy explicando ahora está muy pedagógicamente desarrollado por un divulgador de la filosofía francés llamado André Comte-Sponville. ¿Cómo se escribe? Comte, Sponville, ¿no? André Comte-Sponville. Hay un libro que debe tener 5 años que lo tradujo la editorial Paidós, si no me equivoco, se llama Ni el sexo ni la muerte. Y ahí es Comte-Sponville, que es un divulgador de la filosofía, que va explicando las categorías filosóficas, pero bien cotidianizadas, las bajas, va explicando lo que es el amor con ejemplos de parejas, con ejemplos así bien concretos, que está buenísimo. Hace toda una explicación de estas tres categorías del amor, que son eros, filia, pueden escribirlo con F o con PH, y ágape. Eros es amor en el sentido de amor como deseo. Filia es amor barra amistad. De ahí viene filial, filiación, afiliado. O sea, es el compartir. Miren ya, si eros es amor como deseo, es amor como falta. Eros es la búsqueda de un faltante. Filia no está buscando un faltante, es más amor como comunidad, amistad, comunidad. Déjenme que introduzca la palabra clave, es político, es un amor político, en el sentido de lo que son las polis de la época, pero también en el sentido de construir un proyecto común. Piensen que para Aristóteles no hay diferencia entre el amor y la amistad. Aristóteles no habla del amor en la ética, habla de la amistad. Y la pareja es una forma de la amistad. Es interesante también ese dilema, incluso en el mundo de hoy, cómo nos llega, ¿no? Nosotros tenemos al amor y a la amistad como muy distinguida, muy discriminado. Incluso, digamos, tenemos como ese imaginario, déjenme que lo diga así, un poco exagerado, pero tenemos como ese imaginario que, digamos, si hay amor no puede haber amistad. Tipo que con tu pareja no podés ser amigo. Y al revés, también está como bastante, digamos, instalada la idea de que entre los amigos no puede haber algo más que llevaría al amor. De hecho, se considera ritualmente un rito de pasaje tener sexo con amigos. Digo, si vos tenés un amigo, una amiga y un día tuviste sexo, entonces ya es otra cosa. No hay lógica. No hay lógica porque con un amigo vas a comer y no pasás a hacer otra cosa y disfrutaste un poco de placer. Con un amigo vas a ver una película y no hay otra cosa. Ahora, sexo, hay otra cosa. ¿Por qué? ¿Qué tiene el sexo de diferente de ir a comer o de ir a ver una película? La podés pasar mejor yendo a comer o viendo una película. Pero ¿qué dotamos? ¿No? Digo, lo exagero, ¿no? Pero le estamos dotando a la sexualidad en general de carácter, le estamos dotando del carácter de un rito de pasaje, donde entonces ya no hay amistad y es más, es muy común que digamos se nos percutió la amistad, se nos cagó la amistad porque tuvimos un encuentro sexual, ¿no? Cuando podría ser todo lo contrario, cuando en realidad con el amigo se comparte todo. Con un amigo con el que no tuviste sexo, te falta algo. Es una amistad imperfecta. Para todos los sexos, ¿eh? Porque hay algo que está vedado, hay algo que no compartiste. Compartiste dinero, compartiste una noche de insomnio, compartiste un duelo, compartiste todo menos la cama. O sea, está como sobrevaluado el sexo, en ese sentido, puesto en ese lugar. Entonces, la filia implica, ¿no? Digo, esta cuestión comunitaria y esto que les decía, que la amistad es como, incluso para Aristóteles, entre padres e hijos hay una relación amistosa también. Algo que nuestra cultura moderna también separa. Esta idea de que un padre no puede ser amigo de su hijo, ¿no? Porque tiene que, esta locura, digamos, nuestra por los límites, tiene que ponerle límites, ¿no? En cambio en la amistad no hay límites. Ahora, el tercer concepto de amor es ágape. ¿Qué es ágape? Ágape, la traducción al castellano es una cagada atómica. La voy a decir, pero ustedes me prometen todos que no la llevan para el lugar obvio para el cual la podrían llevar. ¿Vale? No me van a dar bola, pero ya avisé y eso nos va a servir. Es caridad. Caritas. En latín, caridad. La caridad no vista como la vemos muchos de nosotros desde una perspectiva crítica. Para muchos de nosotros, ser caritativo, la caridad, es una forma, si quieren, conservadora de no hacerse cargo de los problemas de fondo que hay en una sociedad y paliar en un gesto caritativo un problema más profundo. Vale. No es esa la caridad de la que habla el ágape. Ágape es amor. Está mal la palabra sacrificio porque sacrificio no deja de ser una cuestión individual y egoísta en algún punto. Tiene todos otros problemas la cuestión del sacrificio. Es, déjenme que lo diga así, amor como entrega. Como entrega. Caridad no en el sentido de que doy para sentirme bien yo. Todo lo contrario, caridad en el sentido de te doy lo que incluso por dártelo me quedo vacío. Es más, déjenme que lo diga así también. Es amor como pérdida, no como ganancia. No gano nada dándote. Todo lo contrario, empiezo a perder. Me despojo, me desapropio, me duele, me mutilo. Es un amor que es más fuerte que uno mismo. Ponele algo, ya lo vamos a discutir, pero algo del amor a los hijos puede jugarse en ese aspecto. Siempre que tengamos una relación con los hijos atravesada por el amor como retirada o como entrega. Porque en general los padres solemos ser todo lo contrario. Consideramos a los hijos una posesión y lo que hacemos en nombre del amor a los hijos es expandirnos nosotros. Y del peor modo, que es en nombre del amor. O sea, te cago la vida porque te amo. No te digo te cago la vida, te digo... yo quiero esto para vos, yo quiero esto para vos, yo quiero que vayas por acá. Y todo lo que te lo digo porque te amo y quiero que estés bien. Y no hago más que proyectar en mis hijos lo que yo quiero que mis hijos sean, o sea, lo que yo quiero para mí, o sea, lo que yo padezco de mí y de mis frustraciones. Y lo pongo en el otro, en este caso, un hijo. Por eso digo, es amor a los hijos... pero en la medida en que uno realmente piense la prioridad que supone un hijo frente a uno. O sea, soy hincha fanático del equipo X, juega la final de la Libertadores de América y mi hijo ese día tiene una muestra de teatro. Y me dice, papá, quiero que vengas. Tiene 7 años, imagínense la muestra de teatro. Odias al profe de teatro en ese momento para no... Y entonces, ¿qué hacemos? Vamos. Muchos no irían. Otros van y están todo el tiempo con el celular. No vale. No vale. Hay negociación igual, obvio, pero digo, se trata realmente de una situación de prioridad del otro, ¿no? Me retiro para que el otro sea, pero el ser del otro puede expandirse, desplegarse en la medida en que yo le dejo lugar. porque yo si no me apropio del otro porque tengo una relación de poder con el otro. Entonces es el amor el que en este caso va en contra de la natural propensión de expansión del poder. Raro. Es más, quiero volver a los textos bíblicos. Hay una frase del Nuevo Testamento, una de las cartas paulinas, no me acuerdo si cuál, que dice algo así como la fuerza o el poder está en la debilidad, que es una de las frases más discutidas del Nuevo Testamento. Como que uno piensa al poder justamente como todo lo contrario, no como debilidad, sino como expansión. Pero el poder diferente es aquel que en vez de pensar en su propia reproducción, es aquel que puede a sí mismo interrumpirse. O sea, más fácil, Simone Weil, trato una autora, una filósofa del siglo XX, Comte-Sponville le dedica un capítulo en este libro. Simone Weil dice algo así como lo siguiente: lo natural para el ser humano, diríamos nietzscheanamente, es la voluntad de poder. Voluntad de poder no significa joder al otro, significa expandirse en lo que soy, en lo que pienso, en lo que deseo. Ahora, nosotros todo el tiempo nos estamos expandiendo a nosotros mismos, salvo en el amor. Si es un amor como retracción, si es amor como expansión es lo mismo, pero si es como retracción hay un corte. Voy en contra de mí mismo para que el otro sea. Eso sería el ágape. Por eso la caridad, que es la palabra en realidad con la que se traduce el término, bueno, justamente lleva en sí misma la ambigüedad connotativa del problema del amor. Porque la misma palabra caridad la podemos entender justamente como un amor egoísta o la podemos entender desde esta nueva lectura exactamente a la inversa. Eros, filía y ágape. Eros. El lugar donde mejor está expuesto el concepto de Eros es en el Banquete, claramente. El Banquete de Platón es un libro que cuenta una sobremesa en la casa de un poeta llamado Agatón, donde se juntan un par de chicos lindos a discutir qué es el amor. ¿Por qué hacen eso? Porque es lo usual en esa época, morfar, quedarse en la sobremesa. A eso se lo llamaba banquete, no al morfi, sino a la sobremesa. Y hoy nosotros en la sobremesa, ¿qué hacemos? En vez de charlar, discutir o argumentar, vemos la tele. Y entonces dejamos que discutan los panelistas por nosotros. Y entonces es más fácil, ¿no? Tomamos partido en todo caso, aplaudimos a uno contra el otro. Y no importa de que estén discutiendo, pero tomamos partido. En cambio, en esa época, digamos, no había tele, básicamente, pero había diálogo. Y entonces uno tiraba un tema y todo el mundo se ponía a discutir. Y la clave para que la discusión, digamos, tuviera éxito era el vino. Y había como una, digamos, había como una, un prejuicio, no, pero no sé cómo decirlo, como un estigma, que era que, digamos, es lo contrario a un estigma. Bueno, después me ayudan. Había como una impresión que era que el que menos se emborrachaba tomando mucho, ganaba. Entonces decían que Sócrates tenía esa capacidad. Chupaba, 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 chupaba y se mantenía firme. De hecho, en el banquete Son 7 los que hablan, 6 oradores y después llega uno a última hora y todos van de algún modo muriendo. O sea, en algún momento Platón dice y este se durmió y este no aguantó más. Y Sócrates llega hasta el alba del otro día siendo así como el winner, ¿no? Incluso su discurso es un discurso que refuta todos los discursos anteriores. ¿Qué tiene de bello el banquete? Que son, o sea, están ahí morfando, terminan de comer y uno dice, che, hablemos de Eros, hablemos del amor, dale. Y empiezan a aparecer discursos. Cada uno de esos discursos es una teoría sobre el amor. Es un libro para leer, no es un libro fácil, no es un libro que convoque de una, que uno lo empieza a leer y dice, uy, qué bueno que está. No, hay que ir despacio, hay que leerlo muchas veces, hay que como aislar los discursos y ver lo que dicen. Está bueno leerlo con otro libro al lado que lo explica, Foucault lo analiza, Lacan lo analiza. Es brillante el análisis que hace Lacan en el seminario 8, el de la transferencia, empieza con un análisis del banquete. O sea, es uno de los libros más estudiados y analizados y sigue vivo el libro, porque sigue hablando y mucho. El tema es que en algún momento uno de los personajes que estaba ahí en el banquete era un comediógrafo llamado Aristófanes. Y Aristófanes da un discurso sobre el amor que Sócrates luego discute y refuta. Es muy loco porque Platón lo odiaba a Aristófanes porque fue uno de los responsables de la muerte de Sócrates y lo amaba a su maestro Sócrates. Y entonces cuando escribe el banquete hace como una, entre comillas, novela histórica, pone en boca de Aristófanes palabras que no fueron exactamente de él ni para nada, es como un personaje literario en el banquete, pero lo que hace es hacerle decir un discurso que era muy gracioso, muy bizarro, para hacerlo quedar como un pelotudo. Y a Sócrates, al revés, lo inunda de palabras geniales, no sé qué. La cuestión es que el discurso que pasó a la historia es el de Aristófanes. ¿Por qué? Porque todos somos unos pelotudos y unos bizarros. Básicamente no hay otra explicación, digamos, porque a todos nos quedó más ese discurso. Igual la idea de amor platónico evidentemente tiene su origen en el banquete y está más cerca de lo que es el discurso socrático. Pero nadie se acuerda del discurso socrático y todos sí del de Aristófanes. ¿Qué dice el mito de Aristófanes? ¿Qué es la clave del Eros? A ver, una cosa antes. ¿Qué es Eros? Dije, amor como deseo, ¿no? Pero como falta y deseo. Pero para que se entienda bien, Eros es enamoramiento. ¿Está bien? Y filía es amor. ¿Vieron todos los que pasamos hace rato la etapa del enamoramiento y estamos en el amor? Bien, eso. Después discutamos si extrañamos el enamoramiento, si es posible que haya, ya me traban las palabras cuando hablo de este tema, si es posible que haya enamoramiento en el marco de un proyecto de amor, pero el amor filía como algo más de proyección comunitaria, de un proyecto a largo plazo, de una construcción con el otro, y el enamoramiento desde este lugar más romántico. Sáquenle romántico si no lo quieren, digamos, contaminar con eso, sí, el enamoramiento como una cosa más de, digamos, de necesidad inmediata, ¿no? O sea, no puedo estar sin vos, pienso todo el día en vos, te veo en todos lados, te escucho y me emociono. Te tirás un pedo y huelo a primavera. Esas cosas que están buenas. Sobre todo si se tira muchos pedos, que se convierta en un campo primaveral. El otro es otro porque se tira pedos. Si no, no es un otro. Claramente es una proyección idealizada de una especie de ser incorpóreo incluso, ¿no? No quiero con esto que hoy a la noche todos vayan y le exijan a su pareja. Bueno, Entonces, me olvidé. Entonces, el mito de Aristófanes cuenta así. Cuenta Aristófanes que en su origen el ser humano no era como éramos nosotros, sino que el ser humano era doble. Éramos en realidad, digamos, una especie mucho más poderosa que esto que somos ahora. Éramos unas esferas, gigantes, que estábamos conformadas, algo así como si les dijese, como con dos cuerpos unidos entre sí, como si fuesen dos cuerpos atados, cosidos, con una sola cabeza, pero con forma esférica, y entonces con 4 brazos, 4 piernas, 4 ojos, ¿sí? 4 narices, no, 2 narices, 2 bocas, un asco, ¿no? Pero éramos, digamos, el doble de lo que éramos ahora. Entonces teníamos mucho poder, porque teníamos el doble de fuerza, y éramos, digamos, esferas saltarinas, íbamos, digamos, como la describe así, saltando por ahí. Y teníamos mucho poder. Y teníamos además doble genitalidad. Todo el mundo estaba pensando eso, ¿no? Bien, voy. Teníamos doble genitalidad, que era, ¿cómo éramos? Éramos, había macho-macho, hembra-hembra y macho-hembra. Entonces habían 3 sexos, dice el masculino, el femenino y el andrógino. Lo llama así Platón, que andrógino en griego es macho más hembra. Entonces, estas esferas poderosas lo que hacían era molestar, básicamente, y entonces desafían a los dioses. Les dice a los dioses, queremos el poder, repártanla. Repartan la caja. Y entonces los dioses dicen, Zeus se pone medio loco y dice, ¿quiénes son estos? No, le dice Apolo, son unos humanos. ¿Y qué quieren? Compartir el poder. Unos humanos, pero no, que se ubiquen. No, pero molestan. Bueno, entonces dice Zeus, Apolo, exterminalos. Primera cuestión, ya está, desde el origen, exterminalos, el castigo. Pero que no es un castigo, es la disolución absoluta. O sea, lo humano vino a este mundo para ser castigado y exterminado. Todo lo que sigue ahora está de más. Tendría que haber terminado ahí, gente. Pero no. El mismo dispositivo que en la Biblia. No comas del fruto del árbol y van y comen. Entonces, Apolo que es el bien, le dice, es el bien económico, porque miren, le dice, no, mirá, no nos conviene. ¿Por qué? Porque trabajan para nosotros, nos hacen mausoleos, templos, monumentos. Aparte, nos conviene tenerlos, ¿sí? Y que sigan trabajando para nosotros, pero hay que castigarlos de alguna manera. Entonces, Zeus le dice, bueno, hagamos algo. Pártanlos en 2, por la mitad. Y entonces Apolo dice, buenísimo, porque vamos a tener el doble de esclavos, ¿no? Partidos por 2, Apolo siempre. Y entonces los parten en 2, pero ¿qué sucede? Las dos partes que quedan somos esto. Nosotros somos la mitad. Las dos partes que quedan se sienten absolutamente vacías y entonces corren rápidamente a agarrar a la otra mitad y abrazarlas para volver a ser lo que eran. Pero no pueden. Y entonces se mueren igual. Se mueren, se desfallecen de angustia por separarse. No de España en este caso, sino del otro. Hay una separación hay una separación y una sensación de vacío, ¿no? Y se mueren. Entonces Apolo va y le dice a Zeus, se mueren igual estos pelmazos, ¿qué hacemos? ¿Y qué hace Zeus? Inventa el amor. Primero le dice a Apolo, no me acuerdo a quién, si era Apolo, que corra, que ponga a los genitales del lado de adelante, que habían quedado medio de costado, y entonces crea a Eros, o sea, inventa el amor. ¿Para qué? Qué fantasma el amor, ¿no? Qué placebo el amor. Es para que estas mitades crean que se vuelven a juntar. Y entonces van al otro, sienten que lo penetran al otro. De eso se trata en parte también el sexo, ¿no? Sienten que hay una coincidencia. Obviamente quedan también las distintas formas de la vida sexual, porque el que era macho-macho busca al macho, el que era hembra-hembra busca a la hembra. Hay toda una jerarquía que hace ahí Aristófanes en el relato. El macho-macho es lo más, queda como número 1. Macho-hembra queda número 2 y hembra-hembra número 3, como lo más bajo. Pero entonces hay una búsqueda de nuevo, la cuestión espectral, que es en realidad no termino, no vuelvo a estar. No vuelvo a recuperar la naturaleza originaria de la que provengo, pero hago como que. En realidad cuando te amo es como que nos volvemos a ese momento originario en nuestra imaginación y sensación de volver a ser uno y sentir esa plenitud de la que provenimos. Chan, chan. Bellísimo. Alguien que cree en el amor ahí, directo desde Melincue. Firmat. Bueno, está al lado. Bueno, la sensación de fusión, ¿no? Gran tema, gran problema, el amor como fusión. Ahora vamos a ver un poco eso. Pero la idea de que algo me falta y voy en busca de lo que me falta y lo alcanzo en el otro. Este es el ideal romántico del amor. ¿Les gustó? ¿Ese es el imaginario que tienen ustedes del amor? Pero un poco está, ¿no? Como que voy a encontrar a un otro con quien voy en esa unidad a sentirme pleno. Como parto de la idea de que hay algo que me falta y que el otro me lo va a dar. Y que en ese, digamos, matrimonio, ¿no? En ese maridaje, en esa configuración final con el otro, vuelvo a aquello que fue de algún modo mutilado, ¿no? Porque en el fondo de lo que se trata es de que esta vida es una vida fallida. Estamos acá fruto de un corte. O sea, nacemos con una falta, con un faltante. Lo que pasa es que nos crearon la posibilidad, se nos dio la posibilidad de suturar ese faltante. ¿Cómo? Enamorándonos y alcanzando entonces la plenitud junto con el otro. Comte-Sponville dice, por culpa y responsabilidad de este relato alocado sobre el amor, hay 4 características que le damos al amor, que Comte-Sponville es mucho más educado que yo, no lo diría así, pero déjenme que lo traduzco, que nos cagaron la existencia, que son los siguientes. Primero, la idea de amor como fusión. O sea, bueno, volvimos a hacer la bola, la esfera originaria, y entonces, ¿qué volvimos a hacer? 1. 1 más 1 es igual a 1. Y entonces nos preguntamos con toda razón, ¿quién fusiona a quién? Segunda característica que proviene de este ideal romántico del amor como fusión, la idea de que entonces alcanzamos la plenitud. Te encontré, te conocí, te encontré, me di cuenta que eras mi otra mitad, nos fusionamos, llegué a la plenitud. Ok, ¿quién lleva a los chicos a la escuela? ¿Qué es la plenitud? Digo, ¿cómo se vive la plenitud en el día a día? ¿Quién lava los platos? La plenitud. 3. Que el amor es definitivo aparte. Escúchame, encontraste tu otra mitad. No hay otra persona en el mundo que te genere un cosquilleo. Porque además, si hay una mitad que te han sacado y vos vas en busca de la otra mitad, ¿no? Esa aventura por ir en busca de la otra mitad tiene dos formas posibles. La primera, yo voy en busca de la otra mitad. Se supone que hay alguien, y esta es la cuarta característica, la peor de todas. Estábamos en definitivo. La cuarta es la exclusividad. Que hay un otro para vos, uno. Para vos. Porque es el que encaja justo en lo que a vos te falta. Entonces, hay dos posibilidades. Tenés que probar a ver quién encaja. ¿No? O probás con medio mundo y decís, te justificás diciendo, no, no, es que yo estoy buscando. O la contraria, que es el celibato absoluto, que es, no, hasta que no encuentre alguien que encaje justo conmigo, no. Y estás así hasta la muerte, porque nadie va a encajar. Pero la procrastinación, la tirás para adelante, la postergás. Lo cierto es que, digamos, este imaginario de amor definitivo o exclusivo, obviamente lo que obstaculiza es la idea de que uno en realidad puede relacionarse afectivamente con muchísimas personas, y es una de las claves de lo que va a ser después la idea de monogamia. Pero hay algo peor, déjenme que haga este razonamiento, que es que suponete que hay alguien para vos en el mundo. Metafísica, volvamos al inicio. ¿Sí? Es como la película de Bruce Willis, miren lo que voy a cualquiera, voy a citar, y Samuel Jackson, que son como los dos extremos. ¿Alguien me dice el nombre? Del director de Sexto Sentido, de Shyamalan. Se llama como el indestructible, el protegido, que es, digamos, que la película sostiene que hay una persona que científica, matemáticamente hablando, hay el que nunca se enfermó. Porque en una escala posible va a haber en la historia de la humanidad el que nunca se enfermó, ¿no? Y después está el que padece todas las enfermedades. Bueno, ¿qué tiene que ver? ¿A qué vengo con esto? A que tiene que haber la persona justa para mí. Pero aparte, ¿de dónde sale la idea de qué es una persona justa para mí? Porque fíjense, el esquema en realidad sería el siguiente. Sería, qué asco esto, sería, yo pienso al revés, y digo, bueno, a ver, ¿cuál es mi modelo ideal de pareja? Entonces agarro una lista y empiezo a anotar características que tiene que tener mi modelo ideal de pareja. ¿Está? ¿Me ayudan? Modelo ideal de pareja. Característica 1. Que me escuche. ¿Quién más? Que sea sincero. Yo creo que uno dice las cosas en función de lo que padeció, ¿no? A mí no me escuchan y a vos. ¿Quién más? ¿Qué aplaudieron? Porque al toque alguien dijo que sea de Newell's. Ah, bueno. Trabajador, dijo una acá. ¿Trabajador en la casa o afuera de la casa? ¿Eh? En todos lados. Que no esté al pedo, básicamente. Que no me rompa las pelotas es interesante. El concepto, más allá de los problemas que pueda tener acá la compañera, digamos, porque... ¿Por qué estar con alguien que no me rompa las pelotas? O sea, que su vínculo sea lo necesario, ¿no? Está bueno, es una manera de desidealizar el amor también, como estas cosas así de fusión. ¿Alguien más? ¿Nadie tiene una característica así como más soez, más física? Lo motivé yo. Estaba esperando que digan alto, no buenas tetas. Alto, alta. Menos, menos. Una vez expliqué este tema en una charla y una mujer grande dijo que tenga pelos en el pecho. Fue muy fuerte. Que tenga pelos en el pecho. Pero le digo, ¿qué? ¿Como característica número 1? Sí. Bueno, entonces tengo un listado. Entonces salgo luego al mercado del amor y van pasando los candidatos. A ver, ¿es sincero? No. 30%. Le vas poniendo números. Vas como, digamos, catalogando, ¿no? A cada uno. Qué raro que nadie dijo que tenga buen humor. Está como sobrevaluado el humorismo, ¿no? O sea, que no esté quejándose, ¿no? Que tenga buen humor. Pero bueno, ¿cuál es el problema? Que cuando salís al mercado del amor con tu listita surge de tu carencia. Porque el modelo idealizado de pareja que uno se forma tiene más que ver con lo que a uno le falta en esa lógica platónica de que uno ama lo que no tiene, que lo que es realmente el otro. Lo digo más simple. Salís al mercado del amor y afuera hay un otro. Y el otro es otro. No es el soporte en el cual se adhieren todas las características que vos buscás que el otro tenga. El otro tiene nombre, deseo, sueños, personalidad. Ahora, para vos... todo lo que tiene de otro el otro, te importa un comino. Porque vos lo que querés es que el otro sea sincero, tenga buenas tetas, tenga pelos en el pecho, sea de Newell's, labure y no me rompa las pelotas. Ahora, del otro lado hay un otro, y déjenme que lo articule así, digamos, cuanto más desotrás al otro de su otredad, más te cierra. Porque lo que vos buscás del otro no es lo que tiene de otro, sino lo que tiene tuyo o para vos o en función de tu yo. O sea, cuanto menos otro sea el otro, más cierra en tu listita. Más arriba ranquea. O sea, más ranquea quien menos otro es. Igual el primero del ranking nunca te va a dar bola. Obvio. Pero, no, ahora hablando en serio, es interesante que uno cuando construye esta famosa imagen del modelo ideal del amor, lo que menos tiene en cuenta es la otredad del otro. Esto tiene su origen en esta lectura, por eso decía, de Aristófanes, ¿no? Del amor como búsqueda de la otra mitad. La filía, el ágape ya lo expliqué, esta idea de amor como retracción. La filía, digamos, lo que nos coloca es en entender al amor desde otro lugar. Me queda fuera de esta clase, tal vez... algo que después lo pueden leer solos, que es justamente, y que tiene que ver con la filía, que son aquellos lugares donde el amor o con los que el amor se cruza generando una simbiosis que no está buena y que hay que deconstruir. Nosotros en el programa Mentira la Verdad hicimos 2 programas sobre el amor, se los recomiendo, están planteadas estas temáticas. El amor como filia lo que promueve es entender el amor desde un concepto más comunitario. Para decirlo con palabras fuertes, pensar al amor como un proyecto político, donde lo que hay es un principio de comunidad. Construís con un otro, y hagamos como un cierre de todo lo que vimos, construís con un otro y su otredad, no con un otro que cierre en tu listita, que arranquee bien, sino que construís con el otro y su otredad, o sea que es una construcción llena de fisuras, en un vínculo que nunca cierra, que se reformula permanentemente, que se interpela todo el tiempo. Esa interpelación permanente y recíproca es una reciprocidad que nunca tiene que suturarse. Digo, si el amor cierra, entonces se disuelve lo que entiendo yo que es lo más rico de la relación afectiva, que es con un otro. El tema es no perder la otredad. Ahora, lo que se abre en esa, y me parece que está bueno pensarlo como desde un punto de vista politizado. Cuando digo proyecto político, quiero decir que con el otro salís a transformar el mundo. Y transformar el mundo puede ser por donde quieras. No es transformar al mundo como un todo, es transformar el propio mundo, el mundo que uno va construyendo. Con una pareja, de eso se trata, uno va transformando la realidad, con o sin hijos, con o sin proyectos comunes, pero hay un camino que se anda en conjunto, sobre todo en conjunto con la diferencia del otro. Ahora, este proyecto común, digamos, tiene que vérselas con 4 problemas que están muy presentes en la historia del amor pensado desde el yo. El primer problema es el problema claramente de la monogamia, porque si hay una prioridad del otro frente al yo, la cuestión de la monogamia se me cae. La monogamia no se puede sostener si no es en un fuerte paradigma del yo por sobre el otro, porque si la prioridad es del otro, no hay argumentos fuertes para sostener la exclusividad. Eso no significa que haya alguna otra propuesta más eficiente que la monogamia. La historia de nuestra cultura vincular muestra que cualquiera de las otras formas de institucionalizar el amor siempre chocó con lo mismo, que es la prioridad de la normativa o el acuerdo por sobre el amor. Si el amor tiene que ver con el otro, entonces en el amor no puede haber contrato o acuerdo, porque el acuerdo tiene que ver con la salvaguardia de lo propio. Yo cuando negocio con vos que nos vamos a ser fieles, hago negocio. Lo que estoy buscando es mi tranquilidad. Lo que estoy buscando es mi tranquilidad desde mi propia prioridad. Fiel viene de fe. Fidelidad, fides, en latín, fe. Si hay fe no hay acuerdo, gente, ¿eh? Hay acuerdo porque no hay fe, no te tengo fe. Y entonces contrato. El contrato surge cuando no hay fe en el otro. No tiene sentido un contrato de fidelidad, es un oxímoron. Porque hay contrato, porque no hay fidelidad. Más allá de pensar, ah, no, pero la infidelidad, es más, más allá de pensar la infidelidad como la concreción efectiva de un vínculo con un tercero, digo, hay una potencial infidelidad, por eso hay acuerdo. Si hay fe en el otro, no hace falta ningún contrato. Los contratos lo que hacen es priorizar al yo y no al otro. Si se prioriza al otro, no hace falta ningún tipo de contractualismo. Ahora entonces, dice uno, el otro puede hacer lo que quiera, hay prioridad del otro. Que el otro haga lo que quiera o no, problema del otro. Si uno soporta o no soporta que el otro haga lo que quiera, problema de uno. Pero estamos reformulando lo que es el vínculo monogámico. Yo creo que el problema no es la monogamia, el problema es la institucionalización del amor, que es otra cosa. De hecho, la mayoría de las propuestas por fuera de la monogamia caen en lo mismo, ¿eh? O sea, terminan sujetados por normativas institucionales que terminan siendo más importantes que el desbordamiento que provoca el amor. Porque vos decís, bueno, monogamia no, poligamia, y la poligamia tiene sus reglas, y el problema es la regla. El problema del amor es su contraposición con la regla. Y me parece que al día de hoy eso es lo que no se ha zanjado. Ahora, hay una hegemonía de la monogamia que excede el vínculo personal. La monogamia es un ordenamiento social. Y donde si yo entiendo al otro como exclusividad y posesión, lo entiendo porque vivo en una sociedad rodeado de posesiones. Y así como poseo el auto, poseo la tele y poseo el celular, te poseo. Incluso salir de la monogamia parece hasta un sinsentido en términos de estructuramiento social. Porque los chicos van al colegio y en el boletín dice padre, madre, tutor o encargado. No dice pareja abierta. ¿Quién le firma el boletín a los chicos? O cómo insertar modelos no monogámicos en una sociedad estructurada desde la monogamia, que repito, excede. Y para peor, digo, cuando hablamos de infidelidad, lejos estamos de romper con la monogamia, ¿no? La infidelidad, perdón que lo diga así, no hace otra cosa que ratificar la monogamia. Es ese justamente permiso que se da a la monogamia para no disolverse. La monogamia con infidelidad tiene más fuerza. Es la excepción que justifica la regla. Pero la excepción hace que la regla tenga más poder. Entonces lo que parece para muchos ser una forma de salirse de la monogamia, en términos políticos, termina reproduciendo lo que uno cuestiona. Y a todo el mundo le viene cómodo ser monogámico y tener por ahí alguna infidelidad. Entonces, ¿cómo pensar el amor por fuera de la monogamia? ¿Cómo pensarlo por fuera del matrimonio? Que no es más que la sustanciación jurídico y productiva de la monogamia. ¿Cómo disociar, ya terminamos, el amor de la sexualidad? ¿Cómo disociarlo, no? Todavía hay una, cada vez menos por suerte, pero hay una creencia, una convicción de que hay una relación entre el amor y el sexo, de que hay un vínculo, de que no es lo mismo, ¿no? De que el sexo es un medio para el amor, esta idea de los medios, lo mismo el amor y la reproducción. Todavía cuando escuchamos a los más chicos, porque parece que es la explicación más fácil, es como decirle a los chicos, ¿y a dónde se fue la abuelita? Al cielo. ¿Y quién creó todo? Dios. ¿Y por qué la gente se enamora? Y para reproducir a la especie. La explicación más fácil. ¿Para qué existe el amor? Y para que la especie se reproduzca, ¿no? Totalmente, ligar absolutamente el amor con la reproducción de la especie, ¿no? Cuando por suerte cada vez menos necesitamos de la naturaleza para reproducir a la especie. Y el día en que la reproducción de la especie ya no tenga nada de natural y sea absolutamente tecnológica, te quiero ver cómo vas a explicar el amor y a dónde te lo vas a meter, para que tenga, digamos, entidad. Esta deconstrucción del amor no hace más que liberarlo, no hace más que colocarlo en el lugar de los relatos, relatos que se escriben a sí mismos y que nos permiten repensarnos como amantes, como amados, en la búsqueda de un sentido que como el amor nunca vamos a alcanzar. Muchas gracias. Hasta la próxima, gracias. Buena noche hoy,